Recientemente se acaba de estrenar un nuevo contenido dentro de la plataforma de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó una nueva historia breve de la serie Élite titulada Philip, Calle y Felipe. En esta nueva historia conoceremos qué pasó con Cayetana luego del final de la temporada 4, por lo cual luego de haber visto todos los capítulos te diré qué pasó a manera de resumen, y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar, y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó en esta historia breve de Élite para luego ver qué pasó al final de estos 3 episodios. Esta historia breve empieza con Cayetana y Rebe dejando una ropa en el centro de donaciones. En este lugar conocemos a un chico llamado Felipe, el cual demuestra tener una gran conexión con Cayetana. Este chico le pide que le ayude a mejorar las prendas de Navidad, para que las personas puedan lucir mejor. Ella acepta puesto que le gusta todo este tema, así que vemos por varios segmentos cómo los dos poco a poco se van conociendo, y además entablan una amistad. En eso vemos a Philip, el cual se encuentra con Cayetana de manera accidental, ya que él estaba ayudando a buscar al perrito de una chica. Entonces Philip envía mucha ropa a este centro de donaciones, para que Cayetana se dé cuenta que es alguien distinto. Felipe poco a poco se da cuenta de que Cayetana, a pesar de decir que no quiere nada con Philip, aún siente algo por este muchacho. Ya en la última noche, Cayetana confronta a Philip delante de todos, ya que le había traído a mucha gente a este centro de donaciones. Cayetana le dice que aún siente cosas por él, pero le pide que se vaya. Philip acepta irse, pero antes deciden quedarse como amigos, ya que realmente se entienden bastante a pesar de todo lo sucedido. Más tarde, Cayetana quiere salir con Felipe, pero este le dice que prefiere esperar a que ella aclare sus pensamientos en cuanto a Philip, y no importa cuánto pase, él estará esperándola en este centro de donaciones. Así que Cayetana acepta esto y se va de este lugar para ya no volver hasta que decida algo en cuanto a sus sentimientos. Y con Felipe quedándose solo, se termina la historia breve de Philip, Calle y Felipe. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta mini temporada, y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Como vimos durante estos 3 episodios, principalmente se nos presenta el personaje de Felipe, un chico que es muy estricto en cuanto a todas las donaciones que recibe en su centro de voluntariado. Sin duda este personaje lo veremos en la nueva temporada de Élite, ya que representa algo importante en la vida de Cayetana, ya que durante todo este día en este lugar se llevaron muy bien, y a pesar de que ella sigue pensando en Philip, al parecer poco a poco estaría definiendo lo que quiere en el futuro, ya que con Felipe se siente más cómoda y siempre está sonriendo. En cambio con Philip siempre está un poco tensa por todo lo ocurrido, ya saben, con el tema de los videos y esas cosas. Por el lado de Philip tenemos que su familia no acepta para nada el tema de su relación con Cayetana, todo por ser una trabajadora de limpieza, así que al parecer toda esta relación de Cayetana y Felipe no tiene ningún tipo de futuro, ya que hay muchos problemas de por medio. Pero bueno, eso ya lo sabremos cuando llegue la nueva temporada de Élite, la cual seguramente explore más este triángulo amoroso de Philip, Calle y Felipe. En lo personal me parece una buena historia breve, no necesariamente tiene que tener escenas calientes para que sea algo entretenido. Sin duda espero ver con ansias cómo se resuelve toda esta historia, es por eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta historia breve titulada Philip, Calle y Felipe, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.